A fin de estandarizar criterios y crear junto con la Femex Food un certificado de calidad entre los diversos cuerpos médicos que atienden clínicamente a los jugadores, tanto de la Liga MX como del Ascenso MX, del 5 al 8 de septiembre en Cancún, habrá de efectuarse el primer Congreso Internacional de Artroscopía, Ortopedia y Medicina del Fútbol, avalado por la FIFA. Al respecto, habla el doctor Salvador Rivero, presidente del Colegio Mexicano de Traumatología y Ortopedia. Ese es el objetivo es la prevención de muchas de las lesiones, el objetivo es la prevención de cosas ocultas que si no hubiera uno estudiado al jugador, sorprende nada más un día cayéndose en la cancha. Como ejemplo de un buen diagnóstico y tratamiento médico, el especialista apuntó que está en la recuperación de 4 semanas y no de 6 meses, que tendrá de su lesión alto de Nigris o la detección hace unas semanas de una arritmia cardíaca. Y también, por ejemplo, tenemos el caso de un jugador que ahorita no me recuerdo el nombre, de Chiapas, que le encontraron algún problema cardíaco al momento de la valoración de ser transferido de los Tigres del lado de Nuevo León al nuevo Jaguares, al nuevo Chiapas. Y el paciente, bueno, el jugador, fue detectado de tener algún problema en el corazón. Se está, junto con el sistema de valoración de Puebla, ahí se lo descubrieron, ahí se lo están tratando, lo están rehabilitando desde el punto de vista cardiovascular para que pueda jugar en la próxima temporada. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.